Libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Nuevas son cada mañana grandes tu fidelidad. Por eso digo con todo el alma, versículo 24. El Señor es mi herencia y en él yo confío. Os damos la bienvenida a este espacio de reflexión espacio donde aprendemos de diferentes hombres y mujeres de la Biblia. Hoy queremos presentaros al profeta Jeremías. Muchas veces he pensado, y seguramente tú también, cuando nos hemos encontrado en momentos oscuros, momentos duros, ¿verdad? Esos momentos cuando todo parece tan negro. Ese, ese telón de fondo oscuro. Es en esos momentos de prueba cuando podemos ver mejor que nunca el carácter y la naturaleza de Dios. Podemos ver en esos momentos su amor, su fidelidad. Podemos ver que Dios nunca falla. Muchas veces, en la brillantez de los buenos tiempos, nos perdemos algunos de los detalles más maravillosos de Dios. En la negrura del sufrimiento, vemos como puntitos de luz que nunca antes habíamos notado. Spurgeon dijo, la gente de Dios ha encontrado siempre lo mejor de su Dios cuando ha estado en la peor situación, en las peores condiciones. Job es una ilustración perfecta de esto. El nombre de Job es sinónimo de sufrimiento y su historia seguramente es difícilmente igualada. No se puede igualar a todo lo que sufrió Job. Aunque Job perdió todo lo que tenía, inclusive a sus siete hijos, él descubrió que Dios todavía estaba con él. Aunque se enfrentó a dificultades y tribulaciones, él llegó a entender que Dios era mucho más sabio que él. Mientras que Job soportaba la falta de bondad de sus amigos, él entendió que Dios es el único en quien tú y yo podemos confiar. Job aprendió mucho acerca de Dios a través de su angustia. Sin embargo, después de todo lo que soportó, Job pudo declarar a Dios. Este famoso versículo, lo puedes leer, Job capítulo 42, verso 5. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por medio del sufrimiento Dios hizo añicos la teología de, de Job. Permitió que Job viera la realidad de Dios y esa puede ser nuestra experiencia también. Cuando estás en medio de las pruebas, Dios te va a revelar su carácter de manera que nunca antes habías conocido. Experimentarás su presencia experimentarás el consuelo que Él te puede dar. Como Job, aprenderás que tu Señor se quedará contigo aun cuando el resto del mundo te abandone. Verás a Dios más claramente a través de tus momentos más oscuros. ¿Cuáles son los aspectos del carácter de Dios que podemos conocer a través del sufrimiento? Para comenzar, lo hemos mencionado un poquito más arriba, su fidelidad. Grande es su fidelidad. Y cada mañana se renueva. La verdad es que nunca antes habíamos. Eh, ¿cómo decirlo? Nos habíamos detenido y enfocado en, en este contexto de las palabras de Jeremías. ¿Estaba teniendo Jeremías uno de esos días maravillosos en que no podía dejar de adorar y alabar a Dios por su gran fidelidad? No, todo lo contrario. Es lógico pensar que Jeremías hizo esta declaración cuando la fidelidad de Dios era especialmente evidente y cuando la vida diaria de Jeremías era prueba de la bondad y de la fidelidad de Dios. Lo que estaba pasando en su vida no mostraba ninguna evidencia de, de la gran fidelidad de Dios. Más bien Jeremías estaba en medio de, de un sufrimiento profundo, tanto personal como nacional. Las circunstancias de Jeremías le dan aún mayor poder a sus palabras. Estas palabras eran el grito del corazón de un hombre en las peores condiciones. Estaba declarando lo que él sabía que era verdad acerca de su Dios, aún en medio de la oscuridad de sus circunstancias. Este también fue el testimonio de del salmista David, Salmo 89, verso 8: "Poderoso Señor". Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Tu fidelidad te rodea. Jeremías en su momento de gran aflicción también apuntó a otra estrella que brilló magníficamente contra el cielo oscuro de, de ese sufrimiento que estaba pasando. Esta estrella la vemos en Lamentaciones capítulo 3 versos 21 y 22. Pero en mi corazón recapacito y eso me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Jeremías puso su esperanza en la verdad del amor inmutable de Dios. Inmutable significa que el amor de Dios es constante, firme, perseverante. Y las dos palabras, amor e inmutable, están casi siempre unidas entre sí. Dios nos está asegurando que su amor nunca falla. Las palabras de Jeremías registran el sufrimiento de un hombre. Son la verdad inspirada de Dios en los tiempos oscuros de nuestras propias vidas. Quiero decirte que Dios es fiel y que su amor nunca falla. Esto es tan verdadero hoy en día como lo fue para Jeremías siglos atrás. Dios no siempre nos dará una respuesta, pero Él nos promete un amor que nunca nos falla. Lo podemos escuchar en su voz, en su palabra. Y Dios dice, Jeremías capítulo 29, verso 11, Sólo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Este versículo es mencionado, es citado muchas veces, ¿verdad? Su, su familiaridad no disminuye la esperanza que, que este verso nos da. ¿Cuántas veces hemos estado sin esperanzas en medio del sufrimiento? Seguro que muchas. ¿Cuántas veces hemos mirado al futuro con miedo? Este versículo no nos promete que todo va a ser maravilloso. Tampoco promete que, que entenderemos todos los propósitos de Dios. Pero lo que sí promete es darnos una seguridad absoluta de que Dios sabe lo que está haciendo y lo que Él está haciendo siempre es para nuestro bien. ¿Qué actitudes estás teniendo en medio de la prueba? Cuando llega el sufrimiento, cuando llega la tribulación, cuando llega el dolor, ¿qué actitudes estás teniendo? Cuando alguien atraviesa una prueba, lo que más desea es que la situación se resuelva cuanto antes. Y es por eso que en esos momentos las personas tienden a desesperarse, pierden la paz. Aguardar la calma mientras las cosas empeoran y se reciben los peores pronósticos no resulta nada fácil. Sin embargo, Dios, por medio de su palabra, expresa tres actitudes que tú y yo debemos tener en medio de la prueba. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estas son las tres actitudes que tú y yo como discípulos de Cristo, como soldados de Cristo tenemos que tener actitudes que debemos aplicar en nuestra vida. Son tres: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Empezamos por la primera frase: gozosos en la esperanza. Y estaba meditando en esta en estas palabras gozosos en la esperanza. Hay situaciones que simplemente se escapan de las manos. Es necesario reconocer que el único que puede actuar en medio de ellas es el Señor. Tiene, tiene un gozo, o tenemos que tener nosotros un gozo con el cual debemos demostrar que confiamos plenamente en Dios. La única manera de estar en pie ante las pruebas es teniendo gozo. Y ese gozo que nos permite estar de pie, que nos permite ser constantes en medio de la prueba, ese gozo proviene de Dios. El gozo del Señor es mi fuerza, no el gozo humanista que yo tengo, no el gozo humanista de la sociedad, no, el gozo del Señor es mi fuerza. La única manera de estar en pie ante las pruebas es teniendo gozo y esperando pacientemente que Dios actúe en medio de la situación. Esto también lo dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la única manera de estar en pie ante las pruebas, teniendo gozo, esperando pacientemente a que Dios se mueva, a que Dios actúe en medio de esa situación por la que estamos atravesando. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Esto ya no nos gusta. No se trata de negar el sufrimiento ni fingir que todo está bien. Es necesario poner los pies sobre la tierra y enfrentar la realidad con fe, con paciencia, sabiendo que, que por muy fuerte que sea la prueba, Dios siempre está ahí. Soportar con paciencia implica no quejarse, no molestarse, sino aguardar que Dios obra en medio de la dificultad. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Sufridos en la tribulación. Soportar con paciencia implica no quejarse, no murmurar. Aguardar que Dios va a obrar en medio de ese momento, en medio de esa dificultad. La última parte dice, constantes en la oración. Es necesario perseverar en la oración porque a través de ella vamos a recibir las fuerzas necesarias para esperar en el Señor. La oración trae paz y nos enseña a ti y a mí a depender cada día del Señor. Estar en constante comunicación con Dios te va a ayudar y me va a ayudar a ejercitar la paciencia mientras pasa la prueba. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afasnosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Estas son las tres actitudes que tú y yo tenemos que poner en práctica cuando estemos en medio de pruebas, en medio de aflicción, en medio de la tribulación. Estas son las actitudes que un guerrero de Dios tiene que tener. ¿Estás pasando por pruebas? No te preocupes. El Señor está con nosotros. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Grande su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia, en Él confío. ¿Confías en Dios en medio de la prueba? ¿En medio de la tribulación te, te aferras a Dios? ¿Confías en su palabra? Es tiempo de poner nuestra confianza en Él. Es tiempo de aferrarnos a Dios porque los tiempos son malos. Es el tiempo para que tú y yo dependamos de Dios en todo momento. Es el tiempo para que confiemos más en Dios. Viendo cómo está la situación en el mundo, ¿en quién vas a poner tu esperanza? ¿En tus seres queridos? ¿En tu posición en tu trabajo? ¿En la sociedad? ¿En el gobierno que hay en tu país? ¿Dónde vas a poner tu confianza? Espera en Dios. Sí, espera en Él. Eso decía el salmista. No sabemos cuánto va a durar la prueba. A lo mejor tú estás a puntito de empezar la prueba. Estás en medio de la prueba o estás terminando la prueba. No sabemos cuánto dura la prueba. No sabemos cuánto dura la tormenta. Lo que sí sabemos es que no es para siempre. Cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús y Jesús estaba dormido, ellos no recurrieron a sus habilidades de, de pescadores, de, de marineros, no. Ellos acudieron al único que les podía sacar de esa situación, al igual que Pedro. Cuando Pedro empezó a andar sobre las aguas y empezó a hundirse, no clamó, no llamó a sus compañeros, no, llamó a Jesús, llamó al único que le puede sacar de esa situación. El único que puede sacarte de tus problemas, el único que puede sacarte de tu prueba, de tu situación incómoda, difícil, el único que puede restaurar tu vida, el único que puede restaurar tu matrimonio es Jesús. Solo tienes que confiar en Él, plenamente. Este mensaje que hemos dado habla sobre pruebas. ¿Qué actitudes tenemos cuando estamos en pruebas?